Yo soy quien está manejando el país. Estoy cuidando que todo esté bien con ustedes. Tengo a mis enemigos vigilados. Estoy con todos los que quieran hacer un pacto con el diablo. Porque el diablo nadie lo... Porque el diablo... soy yo. Pompeyo, la UCI, pásamela. Ojo por ojo y diente por diente, Aurelio. Mi hija, ahora yo mato a la tuya. ¡Fresco! ¡Aguanta! Yo no sé si la libraron los colombianos, Feyo. No contestan. Pues si no la libraron, ni modo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¡Pélale! Atentado a su hija, a la rutina. ¿Cómo que un atentado a vitaminas? ¿Quién te avisó? ¿Qué le pasó? Me dicen que la libró, pero estuvo re feo. Le lanzaron un misil a la troca. ¿Y la rutina cómo está? ¡Contesta! No, pues, se escapó con el Pompeyo, patrón, pero los hijos de la se le fueron detrás. ¡Rutina! Ya con esto te vas a sentir mucho mejor. Llévate esto, por favor. Sí. Aurelio, si sabes que mañana nos vamos para Tijuana. Ya ubicamos a la Tata Guerra y supimos que tiene un hijo que se llama Ismael. Mira. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? ¿Ustedes quiénes son? ¿O qué quieren? ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? Agua Santa Guerra. Depende de para qué o para quién. Pues ya que nos contestó, quedó usted detenida. ¿Qué quieren? ¿A qué vinieron aquí? Dígame qué se le ofrece. Señora, ¿conoce a este hombre? Pues sí, pero pues hace como un par de años que no lo veía. Estaba bien chavalillo. Oiga, espera, mamá. ¿Este es Aurelio Casillas, qué no? ¿Usted conoce a ese vato? ¿Al Señor de los Cielos? Usted nos va a acompañar, pero no en calidad de detenida, sino para colaborar en una investigación que estamos haciendo. Ya regreso. Voy por unos calzones y una lana. Yo lo acompaño. ¡Está pelando este! ¡Vamos por detrás! ¡No te me vas a pelar, Confirmado, patrón. Entre los muertos hay varios con identificación colombiana. No sé por qué, pero creo que el Feyo está detrás de todo esto. Y si es así, el Feyo, los colombianos y su madre que lo parió, la van a pagar. ¡Préstame tu carro! ¡Voy pa' mesa! ¡Te lo traigo al ratón, ¿eh? ¡Quieto! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Quieto ahí, chico! ¡No me hagas disparar!
Acompáñenos y le explicaremos en su debido momento. Ni madres, yo de narco no tengo ni madres, ¿eh? Tu papá está que se lo lleva a la fregada, Rutila. Ay, ¿quién le dijo? ¿Cómo se enteró? Aurelio cree que no debiste irte, que en su casa sí estaba segura. Regresar a casa de tu papá es una opción. Y la otra es irte con nosotros a Colombia, a Venezuela, a donde vayamos. Y si decides seguir con Rivero, pues tráetelo a él también. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tranquilitos los dos. ¿Está claro? Suavecito y cooperando. Mira, ya estuvo, güerito. Esta no es una cárcel y mucho menos una comisaría. Este es el cantón de alguien y con harto billete. ¿Y a poco no quieres un lugar así para ti, Tata? Es un honor, señor. No, huerco. El placer de conocerte es mío. Y no sabes cuánto. De verdad que vivimos en un país absurdo. Tu papá es el hombre más buscado de este país, probablemente del mundo. ¿Y tú? Hablando con él desde mi casa. No hablé con él de tu casa, lo llamé de mi celular. Niña, va llegando el presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo pensabas avisarme del atentado que sufriste, Rodrigo? Digo, el hecho de que hayas renunciado no quiere decir que dejemos de ser amigos. ¿Qué les parece la cena? Sírvete más, mijo. ¿No? Es lo mejor que he comido en años, señor Aurelio. Pero pues me va a perdonar que seas tan directo, pero la verdad no entiendo qué fregado estoy haciendo yo aquí con mi mamá. Ya luego tú le explicas a Ismael como quieras. Pero yo tengo que decirle a mi familia que estoy feliz de haber encontrado a mi hijo. Porque eso eres tú, Ismael. Todo un Casillas. Bienvenido a la familia. No te fíes de nadie, Víctor. Cuídate. Aunque sea por nuestro hijo, ¿quieres? Mucho cuidado. Buen viaje. Vale. ¿A dónde va el huerco? Digo, ya que no me cuentan nada y se la pasan cuchicheando, por eso pregunto, ¿puedo saberlo o no? Sí. Va a Colombia a arreglar unos pendientes. Y no te preocupes, muy pronto yo me voy también. Te vas a descansar de nosotros. A ver, Mónica, tienes un hijo mío. Ni pienses que te me vas a perder. Como si te importara. Aurelio, ya me dieron los resultados parciales. El muchacho es compatible contigo. Hay muchas posibilidades. Bien. ¿Eso me dijiste? A ver, Aurelio, mi hijo y yo ya lo platicamos muy bien y nos vamos de aquí. No quiero tu influencia en su vida. Tú no lo necesitas y él a ti tampoco. Así que nos vamos. Ya que ustedes hablaron claro, yo también quiero hablar. Necesito decirte que sí necesito a mi hijo y los dos necesitan de mí. Te busqué por todos lados hasta que te encontré. ¿Por qué? Porque necesito que me des un riñón, un trasplante que me tengo que hacer. ¡Ya lo sabía yo, maldito! Eso es lo que quieres, ¿verdad? Este billete es para ti y para tu mamá, ¿cómo ves? Ahora sí te vas a callar el hocico, Tata. Y tú me vas a dar tu riñón, hijo. Les voy a dar este billete para que se vayan de compras y se despejen la mente. ¿Vamos? Y ni modo, mientras no aparezca el Aurelio, la hija o cualquiera de su parentela, nos tenemos que quedar aquí en el DF. Sí, patrón. A ver. ¿Tú dónde crees que vas? Tú no puedes salir, Aurelio.
Sí, ya lo sé. ¿Entonces? Pero ya encontramos al Fello Aguilera y si no se mueve de ahí, me lo voy a quebrar al hijo de loco. Ismael, en que te quieras dejar sacar un riñón. Eso lo tenemos que platicar. ¿Que no te das cuenta de lo peligroso que es eso? ¿Eh? Ahora sí que casi no la libramos. Ya me enteré que atacó a la gente del Aurelio. ¿Estaba el presente? Y ahí estaba el desgraciado. Admiro profundamente lo hijo de que puedes llegar a ser. A mí mi jefe me enseñó una cosa muy importante, Ramiro. No hay que desperdiciar ni una sola bala. Eso. Salud. Salud. ¡Amo! ¡Bajen el alarma! ¿Dónde está Alfredo Aguilera? El patrón salió de viaje. No sabemos nada de él. Tenemos que vernos, Dalvio. Y lo de Michoacán hay que abortarlo porque esto ya valió madres. Odio decirte esto, compadre, pero te lo dije. A mí me late que todo este desmadrito lo organizó el Aurelio. Mis hombres del rancho me dijeron que había gente de la DEA en el cateo que me hicieron. No me digas que se también tiene controlados a los gringos. Te quiero decir que esto está mucho más grave de lo que pensábamos. Gracias. Hola. ¿Qué huele? ¿Y esa cara? ¿Pasó algo? Mónica estuvo a punto de perder su bebé. Y pues, tiene que estar en cama, en reposo. Pero bueno. ¿Y a ti cómo te fue? Bien. Ya luego te cuento del embajador. Recibí una llamada del Fello. Me quiere ver, Aurelio. ¿Ah, sí? Viejo. Eso sí que no me la esperaba. ¿Y quedaste algo con él? No, no. Quería hablarlo contigo primero. Pues a ver cómo lo vamos a manejar. Pues de la mejor manera posible. ¿Sabes qué? Vas a ir a verlo y te vas a llevar una fusca. ¿De qué estás hablando? Él no lo va a esperar de ti, pero a esa reunión te vas a llevar una fusca. Y en cuanto puedas, en el primer descuido, le vas a meter un plomazo en la cabeza. A ver de qué estás hecha, ¿no? Ahí te encargo tu primer muertito. Quiero colocados en la entrada del centro comercial. Algunos otros en el área de comida. La idea es que el Fello Aguilera se va a encontrar con esta señorita. Así que el primero que lo vea nos tiene que avisar a los demás para agarrarlos antes del encuentro. ¿Estamos? Acá ya comenzó el baile, patrón. ¿Ya se apareció el Aurelio? No, todavía no asoma el hocico ni él ni ninguno de sus hombres. Pero ya llegó la morra y viene acompañada de un chavalo. Ya tenemos al Fello en el lugar. Vamos a proceder, Casillas. Perfecto, barre con la que barre. Y aguado con ese vato que está con la mujer. Y si le dan, me cuiden el cadáver y me avisan luego, luego. Mijo, me lo ocupo de volada, ¿me escucharon? Ha llegado Aurelio Casillas. Vienen por nosotros. ¡Espérate! ¡Vámonos! Que la mitad de los hombres se vayan hacia el norte y la otra mitad con la mujer y el chamaco. ¡Aguas que vamos a abrir fuego! ¡Vamos! Chatarrero, ya tienes a la esperanza. No
pero ya estoy cerca. ¡Mándale a esa vieja! Nos tendieron una trampa, así que te necesito aquí. Nos vienes siguiendo. Vete a la puerta norte con todos los hombres. Nosotros los pasamos por ahí y los revientas a plomazos, güey. ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste. Me imagino que tu tío te avisó, ¿verdad? ¿Y dónde está? Está en el cuarto. Acaba de llegar el doctor. A si ver. ¿Quieres, sube? Sí, sí, sí. Aurelio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Güerita, ya estoy aquí. ¿Cómo estás? Todo va a estar bien, vas a ver. Todo está bien. ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo está mi niño? Mónica, ¿era tu vida o la del bebé? Tuve que hacer un aborto. Perdiste ese embarazo. Hombre, ese vuelo estuvo el ca... Aurelio. Aurelio, no se imagina. En este mismo momento lo estaba pensando. Ah, pues me parece perfecto que estés pensando en mí, Javier, porque te tengo noticias. Anoche, la tira le pegó una corretiza al Fello. Tengo la idea de que con esos amigos colombianos que tiene, igual se fue corriendo a refugiar allá en el... Pues qué come que adivina, Aurelio. ¿Sabe por qué lo estaba pensando? Porque en este momento estamos en un operativo vigilando al Tijeras y al oficial. ¿A quién cree que tengo aquí en la misma mira de mi fusil? Al mismísimo Fello Aguilera. ¿Cómo le parece? Pues me parecería perfecto que, ya que lo tienes en la mira, pues te lo quiebres, ¿no? ¡Quiébratelo, Super Javi! Me vale madres en lo que anden. Hazlo coladera al... ¿Que se quiebre a quién? A ver, dime. ¿A quién se va a quebrar el Super Javi sin mi permiso? Ya me tiene hasta la madre que me estés cuestionando todo. El Fello Aguilera no me sirve muerto todavía, así que no le va a pasar nada hasta que yo diga. ¿Me escuchaste, Javier? Tú no vas a hacer nada hasta que yo llegue ya. Ahí luego nos arreglamos tú y yo, Javier. Oye, Víctor, ¿no será más bien que estás celoso porque me estoy encargando de tu vieja? A mí no me vas a provocar con eso, cabrón. Y el tema de la Mónica me lo vas a dejar en paz ahorita mismo, porque ella no tiene nada que ver con esto. Estos son negocios entre tú y yo y nadie más. ¿Está claro? Ahora al Fello le va a llegar su hora. Pero eso va a pasar hasta que yo encuentre la merca que me tienen escondida esos colombianos. Antes no. Ay, ¿qué fue ese malentendido que hubo ahí con su tío Aurelio? ¿Yo qué pitos tocones de baile? A ver, mira, contigo no tengo bronca, Javi. Ya me lo explicó él. Lo que sí quiero que te quede bien claro es que todo lo van a consultar conmigo. ¿Estamos? Estamos. ¿Y qué está pensando ahora? Carreño. Miren. Ya les bajamos una merca a estos vatos. Y ahora vamos a empezar a quebrarnos a su gente, una por una. Quiero que sientan que se les viene el tren encima. Tú podrás estar con el Víctor y yo con quien se me pegue la gana, pero... Yo estamos y vamos a seguir estando siempre. Si yo hiciera un balance de mi vida, tú eres la única mujer que de verdad le importa, ¿verdad? La única que ha dado y puede dar la vida por mí, ¿verdad? No, está perfecto, ¿eh? Digo, te acerqué a la frontera. Nadie va a sospechar de él. Muy bien. Oye, de la tal Tata, ¿qué se sabe? ¿Qué andamos preguntando entre la gente que andaba para acá? Cualquiera de estos debe tener su teléfono. Y ya sé, aquí en medio ponemos un jacuzzi. Un jacuzzi, pero que no tenga agua, que tenga madre, cálmese, que esa lana para... no es así nomás para gastársela, así nomás.
Pero, cálmese. Mi amor, ¿pero por qué no? Este lugar es nuestro origen, cielo. Es justo que quede bellito. Yo creo que tu madre tiene razón. Y está pensando correctamente. Señor, no sé si escuchó, pero... estamos en plena remodelación. Y yo que venía a comprarles el changarro. Pero después de lo que escuché sobre todo lo que le quieren hacer al lugar, pues yo creo que me conviene más hacerla mi socia. Me llamo Dalvio Navarrete. Usted necesita a alguien que le construya. Y usted pregunte por mí, y yo soy muy bueno para construir. Por algo me dicen el ingeniero. Mucho gusto. Tú que eres tan buen padre. ¿Dónde está Ismael? Te sirvió para quitarle un riñón y lo mandaste de regreso a Tijuana. ¿A ti qué te importa ese güey? ¿Qué no ves que me estoy muriendo, Rutila? Cualquier otro ya hubiera tirado la toalla, pero yo no. ¿Sabes por qué no? Porque los tengo a ustedes. Cuando me muera, quiero dejar este mundo en orden. No somos una familia normal, Rutila. Pero ahí estamos todos, dándole ánimos a la Luzma con su operación, a Mónica, que acaba de abortar, todos juntos echando para adelante en esta misma casa. ¿Te has preguntado por qué, papá? ¿Por qué el Víctor no pudo tener la vida que quería con su Chabela, que en paz descanse? ¿Por qué la Mónica perdió un bebé y ni así puede estar en su casa? ¿O por qué la Luzma está en esa cama? Estamos juntos porque estamos escondidos. ¿Qué crees que fue el atentado en casa de Rivero, eh? Acéptalo. Acéptalo, fueron los malditos colombianos queriéndose vengar de ti, que fueron atrás de mí. Bueno, habla. Perfecto, de acuerdo. Cualquier cosa me llamas. ¿Algún problema o qué? No, una feria que tenía allá en Michoacán y que pues la estoy trayendo para acá. Bueno, hermano, pues entonces ahora lo único que toca hacer es cuadrar una cita con la Felina para cerrar el negocio. La voy a llamar ya porque para ti eres tarde mío. Eunice Lara. Apareció el que estaba ausente. Gustavito, ¿cómo estás, mi amor? Quería ver si para mañana podíamos sacar una citica que quiero presentarle a un amigo mío mexicano que está interesado en hacer negocios con usted. Ah, bueno. Tú sabes que yo siempre tengo las puertas y las ventanas abiertas a la fortuna. Todo lo terco que soy se lo puse a ustedes en las venas. Con tu hermano, el Heriberto, pues fue diferente, fue distinto, pero a ti, a la Luzma, nunca las pude domar. Ustedes no están hechas para obedecer ni siquiera a mí. Si necesito tu perdón, no es solo porque la... sino porque eres mi hija. Al menos dame la oportunidad de demostrártelo, sí. Nombrado Señor de los Cielos. No, ni madre, chato. La próxima es que te traigas esos... Te los traes en la bestia, desde Ixtepec hasta acá. Hay un de problemas. Y la última vez la mercancía llegó incompleta. Ricardo Limón, le habla a la gente Team Robbins de la DEA. Salga con las manos en alto, están rodeados. ¡Espérate! Entró al quirófano. Y Amparo va a estar ahí toda la operación, ¿no? Ella es la que más sabe sobre el caso de Luzma. Así que tranquila, todo va a estar bien. Te llamo ahorita, mi papá está llegando. ¿Qué huele? ¿Qué pasó? Se la llevaron hace 5 minutos. ¿Necesitas algo? Que me den un mendigo riñón, está de la... Todo esto es lo único que necesito para ser un hombre entero ya. Eunice, vas a ver cómo esta sociedad que estamos empezando nos va a convenir un montón a los dos. Y si me permites... ¿Qué pasó, Gachutín? Escúchame bien. Es hijo de su...
madre nos ha recibido a balazo limpio. La cosa es que, Aurelio, tengo un francotirador dispuesto para echárnoslo. ¿Para eso me estás llamando? ¿Para pedirme permiso para matar a mi propio hijo? Pues estás pero si bien idiota. ¿Pero cuál es el pedo, Aurelio? ¿Te ha dado la vena paternal o quieres el maldito riñón? A ver, escúchame muy bien. Así no me sirven, así no me funcionan las cosas. Tráemelo vivito y coleando, ¿me escuchaste? Lo quiero conocer. Arre. Tiene visita, señora. Me están esperando. Pompeyo, espérame aquí. Está bueno. Buenas noches, Rutila. Me imaginé que ibas a estar aquí y quería verte. Con mi limón. Contigo hasta el tiempo se para. Lo que todavía no me dices es qué estamos haciendo aquí. Aquí nuestra concuña Amparo le va a sacar sangre al chamaco para ver si es mi hijo y es compatible. Ahorita les explico. O sea, ¿quieres comprobarlo? Aparte, sí. ¿Por qué? Porque si me vas a heredar en vida, pues órale, ¿cómo vas? Acá está mi brazo. La sangre que quiera. Pero ¿cuál es la otra parte? A ver, el guateque es este. Ocupo un riñón y si sales compatible, tú me lo vas a dar como en la béisbol. Me agarraste un poco ocupado. No, pues si no puedes hablar, voy directo al grano. Mira, necesito que me averigües todo lo que puedas del Aurelio. Creemos que anda bien los riñones y que va a necesitar un trasplante. Estamos mejor aquí, ¿no? Uh-huh. Conozco esa asfixia. Yo le digo efecto Casillas y no sabes cómo le he sufrido. Pero yo siento que tú eres diferente, Rutila. Y yo no te busqué para que me ayudes con tu papá. Lo que yo quiero es salirme como lo hiciste tú. Eso me queda claro que este país se lo está llevando a la chingada. Pero muchísimas gracias por escucharme. A los amigos en apuro no se les dice que no. ¿Qué pasó? Soy el Ismael. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo sigues? Bien, bien, pa. Aquí me sigo tomando las medicinas y todo. Nomás que pues tenemos un... pa. Fíjese que... se nos está acabando la feria para la remodelación de la cantina y pues le hablaba para eso, ¿va? Para ver si me puede apoyar con eso, ¿pa? ¿Cómo ve? Por supuesto que te puedo ayudar con más billete, mijo. Conmigo por las buenas, ya sabes que se consigue todo. Por las malas, puro plomo me pueden sacar. Te voy a pasar vitaminas para que se pongan de acuerdo. ¿Vitaminas? Sí, señor. Ponte de acuerdo conmigo. Está hablado. Arre. Ese era mi otro hijo. Y él sí es compatible. El vato, fíjate que me está pidiendo feria para invertirle en su negocio, ¿no? Como otros que nada más quieren sacarme la sangre como sanguijuelas. ¡Ahí! ¡Pásale! Ay, disculpe que le interrumpa la velada, ¿no? Pero es que acabo de hablar con un frente guerrillero. Me acaban de soplar que hay un convoy de camiones saliendo del sur hacia Buenaventura, escoltados por el ejército. Deberíamos emboscarlos de una buena vez. Ya. Pero tiene que ser ya antes de que lleguen al puerto. El que tiene en su mano al gobierno. Entonces, ¿qué llave? ¿Bien o qué? Mira, te digo una cosa. Vos deberías venirte para acá, tomar el sol y de paso te presento unas peladitas que aquí el Capitán Martillo me recomendó. Ya fregamos, mira. Esta es la rata traidora del Tijeras. Ya sé bien clarito quiénes son los enemigos del Aurelio Casillas. ¿Ah, ¿sabes sí? qué? Lo quieren, pero bien muerto los... Mire, ¿quiénes son esos hijos de la...
El número uno, Fello Aguilera. El dos, el Chema Venegas. Y por ahí anda también uno que le apodan el ingeniero, el tal Dalio Navarrete. ¿Ah? No, pues, eso sí que son ligas mayores, ¿no? No te pongas a jugar con el diablo, mi amor. Pues a chambearle, ama. ¡Víctor! ¡Tenemos visita! De esta salimos vivos, vas a ver. ¡Tenemos el motor a tiro! Tijeritas Eunice, la mujer de mi vida, hermano. Hola, Tijeras. Mucho gusto. Señora Eunice, qué gusto saludarla. ¿Usted es así de fuerte para todo o solamente para los negocios? Para todo, Tijeras, para todo. ¿Qué hubo, güera? ¿Dónde estás? Llegando a Michoacán con tus primas y los niños. Acá nos vamos a quedar unos días. Llévalo al cuarto. Igual eso te da tiempo para que vayas cuadrando lo de nuestro viaje a Colombia, ¿no? ¿A ti cómo te fue? Bien fregón, morro, hubieras visto. El business va toda madre. Nomás tengo unos pendientes todavía y me los voy a poder traer para acá. Oye, ya quiero que estés conmigo, morra. Me hace mucha falta. Ya quiero verte. Yo a ti, Víctor. No seas tan mal parido. No, deja de ser mal parido, pues. Van a salir ahora con esto. ¿Sabes qué, papá? Se nos cayó la vuelta. Se robaron la mercancía. Me tienen hasta la madre estos colombianos. No sabemos nada de ellos ni de la merca. No te preocupes, Bello. Ya sabes cómo son. Seguramente andan metidos en alguna bronca. No tardan en llamarnos para pedirnos ayuda. Parece que te oyeron. ¿Qué pasó, vatos? Bueno, estoy hablando con el Fello Aguilera. Primero que nada, dime quién eres y cómo conseguiste este teléfono. Me llamo Nicandro Limón y tengo un business que le puede interesar. No, pues no sabes el gusto que me da que te hayas podido poner en contacto conmigo. Ahora lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo para ver cuándo hablamos de business. Pues como te imaginarás, va a estar peleagudo eso, para vernos, pero pues le buscamos el modo que no. Me gusta que seas inteligente, Nicandro. Yo necesito gente inteligente a mi lado. Ahora nomás di. Lugar y hora. A balazos, él sigue al mando. Ya quiero cortarle la cabeza a Aurelio. Es el bastardo de Aurelio. ¿Qué pasó, Nicandro? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Ya pudiste cuadrar cuando nos conocemos en persona? Está vato. Estoy aquí en el congal que te dije, pero hay un de guaruras allá afuera, guachándome. Tú busca un pretexto, me das la dirección y ahí nos vemos. Estamos. Nicandro. Quiere entregarte al Fello Aguilera. Ese debe ser el hijo de Aurelio. ¡Acelera para atropellarlo! ¿Qué haces? ¡Acelera! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Por traidor. Igual que tu padre. Pero no le vas a servir ni muerto. Ahí tienes tus riñones, Aurelio Casillas. ¡Norma! ¡Güey, busca Norma! ¡Órale! ¿Qué pasó?
A tu hijo le metieron unos plumazos. ¿Ya viste para qué lo quería el Fello? Tu hijo fue a buscarlo y lo encontró. Ya me imagino que el Cornelio ahorita está bien. Deben haber dicho que le dimos baje a su bastardo. Pero de todas maneras, no hay que bajar la guardia. Voy a averiguar. Que me diga el Sixto qué está pasando por allá. Es el teléfono de Sixto, señora. A ver, pásamelo. ¿Qué pasó, Sixto? ¿Fello? Eres tú, ¿verdad, Fello? Es mi jefe, ma. ¿Qué pasó, pa? Aquí, mijo, con broncas. Si ya estás bien, necesito que te vengas para acá de volada, mijo. Nomás déjame hablar con mi mamá, arreglo todo y mañana le caigo para allá, ¿le parece? Que no, Ismael, ya te puse un avión ahora mismo, así que te me vienes ya. Está bueno, pa, pero ¿está bien? Contesta, Rutila, contesta. Dime qué quieres que te haga. ¿Cómo quieres que te bese? ¿No te morías de ganas de esto? Ajá. ¿Y por qué? Pues que vine hasta casi, ¿no? Desde la otra noche no me puedo quitar tu olor de encima. Ajá. ¿Qué miel brota de ti? Ajá. Lo que tú me provocas. ¿Por qué fregados no te conocí antes? Te voy a tener que castigar por eso. Sabía que me ibas a llamar hijo de la... Pues pura curiosidad. ¿Cómo ves? Ahora sí ya sabes lo que se siente que te maten un hijo. Y sobre todo un hijo en el que tienes cifradas tantas esperanzas. Tu bronca es conmigo, hijo de la... Padre traidor. Hijos traidores. Y vete acostumbrando porque así va a ser de ahora en adelante. Cada... hijo que te aparezca, te lo voy a matar. Y eso te lo juro. Esto no es un asunto de Estado, es mi vida privada. Eso es lo que te pregunto a ti. ¿Qué pasó? Te a mi hija y aparte me hablas golpeado. ¿Qué onda? No creo que la vida personal de tu hija sea algo que te afecte en lo más mínimo. Hay decisiones que uno no toma en la vida, ¿sí? Se dan y ya. Y hay que asumir las consecuencias. Mira qué valientes entrados responsables saliste. Hombre, me tienes impresionado. Pero mira, vamos a dejar ese tema a un lado. Te estoy llamando para decirte que tienes que hacer tu chamba. Tienes una guerra en el DF y tú, mi hija. ¿Pero de qué me hablas? De que saques al ejército a las calles. A ver, tienes a unos colombianos plomeando a mi gente más para hacer una guerra. Haz algo, que para eso te estoy pagando por una... Pero este tráfico sí es una... como dicen ustedes. No, esto no es tráfico, Fello. Es un retén del ejército. ¿A esta hora? Pues no está viendo, hermano. Aurelio ahora también está controlando el ejército. ¡Dele para adelante, mijo! ¡A darles en la madre! ¡Vámonos! ¿Extrañando mucho o qué? Sí, te extraño, pero no es por eso que hablo, Víctor. Los colombianos te están destruyendo la red de distribución que tenías en el DF. Y ahora ellos están... Madre, no puede ser, hombre. ¿Y esas caras qué? Pues que traigo buenas noticias para ti, pa, y malas para mí. Y para mí también, pero ya dile de una vez. Pues ya estoy listo para el trasplante, pa. Ya la Norma está buscando el quirófano. ¡A la madre, mijo! ¡No, hombre, pues qué bueno, hombre! Te lo agradezco, mijo. ¿De veras? Oye, mijo, pero... Es por aquí. Bienvenido. ¿Ya está todo listo? Sí, tal y como quedamos.
Te estaba esperando y me voy para no balconearme tanto. Ya sabes cómo está la prensa en estos días, ¿no? Con ojos por todas partes. Sí, lo sé, son rechismosos, Omar. Uh-huh. Gracias, te debo una. Ya sabrás cómo pagármela, ¿no? Dale, voy a adelantarme para platicar con el cirujano. Dale, Normita. Gracias por todo, vato. Señores, se acaban de activar los dos quirófanos y están hasta la madre de gente de seguridad. Uno lo va a usar él y el otro, estoy seguro que lo va a usar como señuelo. Los hospitales son del gobierno, yo creo que tienes razón, Fede. Bueno, pues vamos a dividirnos a los hombres a la mitad. Todo este movimiento, lo único que dice es que el Aurelio se va a operar. Y a mí me late que va a ser en ese. Mis enemigos se han quedado con las ganas de mandarme al infierno un montón de veces. Pero esta vez, pues, el enemigo es mi propio cuerpo. Yo soy mi propio enemigo, esa es la realidad. No lo tomes así, amorcito. Ya, abrázame, que puede ser el último pinche abrazo que me den. Que ya, pa, que dejes de decir eso. A pesar de todo, yo no soy de las que te quieran muerto. Ven acá, mamá, ven acá, fregado. Si hay todo este desmadre de guaruras, es porque seguro el Aurelio está allá adentro. Bienvenida. Jorge. Les dije que estaba cerca. ¿Pasó algo? No. Recibí una llamada un poco extraña y... ahora no me puedo comunicar, pero todo está bien. ¿No reconociste el número? No. Ya conoces a Rivero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presento a veterano. Gracias. Por caballerosa mayoría hemos decidido que usted abra el evento. Ah, bueno, gracias. Pues, cuando ustedes quieran, yo estoy lista. Norma, ¿qué huele? Parece que no me peta a ti, ¿verdad? Quédese tranquilo, descanse. Le voy a decir a su hija que ya puede pasar. Dame un arma. ¡Vámonos! Hey, ustedes están conmigo. Ustedes dos queden. ¡Vámonos! ¿Sí? Señor presidente, le tengo malas noticias. Acabamos de sufrir un atentado. Y lamentablemente, su papá murió. Pero no puedo desconectarlo así como así, usted no entiende. Sí entiendo, y lo siento, pero lo desconecta. Te voy a tener que sacar de aquí, epa. A ver, Rutila, ¿qué está pasando aquí, hombre? Se echaron a la Norma, nos infiltraron. Hay alguien en este hospital que te quiere matar y no nos vamos a dejar. Te voy a sacar de aquí. ¡Vamos! Es el Fello que nos quiere madrugar. ¡Rápido, rápido, por acá! ¡Aguanta, pa! ¡Aguanta que vamos a estar bien! ¡Acetona! Arregla a los otros, vayan con el Ismael y la Tata. No dejes que maten a mi hermano. Muy bien, señora. Los que se queden aquí hagan escudo, no confíen en nadie. ¡Quítese los tacones! ¡Ismael! ¡A la camioneta! ¡Los van a cubrir! ¡Cállate!
Aurelio se salvó de milagro de un atentado del Feyo. Y lo otro es que soltaron un bombazo en una conferencia donde estaba mi tío, Abel Terán. No, pues eso nos complica el panorama, ¿no, jefe? Seguramente fue el terco del Carreño, hombre. ¿Qué razón tenías? Necesito que seas tranquilo, porque Esperanza está bien. Pero pasó algo grave en el auditorio donde estaba. ¿Qué pasó? Hubo un atentado. Murió Abel Terán, el papá del presidente. Carreño, ¿no? Ese güey. Víctor, ¿qué le pasa a ese escuincle baboso, no? Tranquilo, papá. Tranquilo. Voy a ver cómo llegó la merca. O sea, los euros. ¿Quién te entiende, Mónica? Separarnos de mi tío era el plan que teníamos desde un principio. Ya sé que de él tienes un hijo y que de este escuincle baboso que soy para usted no tienes nada. Me queda clarísimo y lo tengo aquí, taladrándome la cabeza por mucho tiempo. Y estoy hasta la madre y es mejor que arreglemos este de una vez. Decídete. ¿Te quedas con él o te quedas conmigo? Buenas, buenas. Me dijeron que quería verme. Así es, Eunice. Angélica, por favor, déjanos solas. ¿Podrías abrir ese maletín? Es para ti. Solo que como estoy llena de aceite, no me gustaría dañar el contenido. Oiga, mi señora, ¿y usted cómo cuántos tratamientos piensa hacerse con toda esta plata? Antes lo mejor sería limpiarla, porque está un poco sucia. Me dijeron que tú eres una experta en eso, Eunice. Perdón, Dolores Fernández. ¿Y ustedes qué? ¿Hay de mis niñeras o qué? Ni crean que me va a como el Nicky, ¿eh? Calmado, vato. Lo que estamos es viendo cómo armarle cacería a dos morros que nos encargó el patrón. ¿Y esos qué hicieron, qué? ¿Puedo verlos? Mira, chavalo, estos son los malditos que le quisieron dar piso a tu papá en el hospital. Nomás se ponen de pechitos, si no los toro. ¿Pues a mí él mató bien? Sí, todo bien, mi vida. Lo que pasa es que es el Ismael que me ha hablado un chorro de veces. Ya se ha de haber arrepentido el canijo. Mi mamá tiene un más grande que el que tiene conmigo, pa. Y se me hace que nos puede llevar la ching... Todos, iré. Ah, sí, es el tal Dalvio, ¿no? Ya me lo mostró la rutila. Ese es Dalvio Navarrete, pa. Es el ingeniero. Ese es el novio de mi mamá. Dolores, me encanta tu puntualidad, ¿eh? Gracias. Me halagas, Eunice. Javier, qué bueno que pudiste llegar. No la iba a dejar sola en esto, ¿no? Eunice, te presento a mi socio. Javier, ella es la dama que nos va a hacer legalmente ricos. Hasta que me sonrió la suerte y puedo conocer en persona a la famosa Eunice. Ahora sí me vas a decir de una buena vez por todas qué jalada te traes, chamaco. Habla, te escucho. Espérate. Bueno. Tata, soy yo. No digas nada, no me descubras y pon atención. Dime qué te está pasando, mijo. ¿Qué le hiciste? Pasa que tu hijo descubrió que tu novio, el ingeniero, fue el que nos atacó en el hospital. ¿Qué me estás diciendo? El ingeniero es un ratón. Así que vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Como le digo, doña Eunice, nosotros le entregaríamos tanto dólares como euros en las cantidades que usted pueda recibir. Ahora, a nosotros nos interesaría darle todo lo que producimos. Pero usted nos tiene que decir cuál es su límite. No insistas, no me vas a sacar ninguna información. Y de ahora en adelante, si vamos a hacer negocios, los hacemos tú y yo. ¿Te parece? Yo feliz de llegar a un acuerdo contigo, Eunice.
Solo te pido que cuando te vayas le digas a tus socios que no vayan a armar un desmadre allá afuera. Sería de muy mal gusto. No, claro que no. Qué pereza. ¿Cómo vamos a armar una guerra ahora allá afuera? ¿No? Pero eso sí, también dile a tu marido que me deje de andar apuntando. Porque es que sería muy desagradable que se derrame sangre. Por ahora. Era demasiado riesgo que te quedaras sabiendo que ese hijo de la te quería matar. Si ese mata a mi jefa, no me la voy a perdonar nunca. A ver, déjame hablar con él, pásamelo. Te voy a pasar a mi papá, te voy a poner en altavoz. Gracias, amigo. ¿Qué hule, cuá, mijo? Oiga, papá, ¿sabe qué con mi jefita? Le estuve marcando y pues no me contesta. Mira, mijo, con todo respeto, tu vieja está bien loca. Se fue de hocico con el Dalvio. Le pidió que le dijera toda la verdad. ¿Y qué crees que hizo? Le dijo todo. Apenas llegó el p*** y estaba esperándolo con una busca en la mano, como tú me dijiste. ¿Entonces qué? Ya el hijo de la p*** lo sabe todo. Yo no tendría ningún inconveniente en que la felina se haga cargo de esto. Ella busca lana y nosotros tenemos. El problema sería que sus socios, el oficial y el feyo, se aparezcan por ahí buscando pleito. De todas maneras, ya se la tengo jurada al oficial. ¿Por qué no tratamos de negociar sin causar más guerra? ¿Quieren? Pues esperemos a ver. Si la felina va con buenas intenciones, perfecto. Y si no, pues plomo. Si nosotros matamos a Víctor y al Super Javi y nos deshacemos de ese par de... vamos a tener más clientes, trabajar tranquilos, traquetear en la buena, ¿sí o no, mijo? Sí, pero mira, Gustavo, el Tijeras y tú tienen mucho futuro en México. Así que quédense con todo el business. Yo ya lo que quiero es retirarme porque pues mis intereses están puestos en otra parte. Estoy convencido que la felina no viene sola. Esta gata vino por nosotros. Nunca pensó en entrarle al negocio. Pues ni modo, morra, no queda de otra. Vamos a soltarles todo el plomo a esas trocas. ¡Aquí, Mónica, tienes razón, hermano! ¿Qué ole? ¿Qué ole? ¿Dónde son, Pico? ¿Vamos? No, no, ahorita, mena, ¿cómo crees? Mejor, señor, mucho mejor. Y ojalá te recuperes pronto. Porque aquí a mi primo hay que enseñarle un de cosas, Opi. Entonces, ¿qué? ¿Ya está listo para entrarle al business con nosotros? No querías esa guerra que armó en Colombia, ¿verdad? Hice lo que tenía que hacer. No le fallé. Sí, pero ¿a qué precio? Arriesgándote a dejar solo a mi hijo, a nuestro hijo. ¿Eh? Eso lo vale. Porque si me dices que lo vale, pues yo me quedo callado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que pienso que fue un error? Sí. Víctor es más terco y más atrabancado que tú. ¿Ya? Mira, yo no te voy a poner a prueba ni nada. Conmigo vas a empezar desde alto, en las grandes ligas, vato. Pues sí, vato, pero yo no me quiero meter en con mi jefe y menos contigo, güey. ¿Por qué te vas a meter en por decidir sobre tu vida? Pues porque lo que uno hace... uno lo decide y asume las consecuencias. Siempre te he deseado. Siempre me has inspirado a tener buenos sentimientos. Nunca he podido olvidar el olor de tu piel, el roce de tu piel. Tus caricias, caricias. Tus besos, tus besos. Que yo le haya prometido a mi jefe y a mi jefa. Pero otra es que la neta no me gusta andar paniqueado, güey. Eso de andar bien nervioso y
en peligro todo el tiempo como que me saca roncha. Pues se me hace raro que precisamente tu jefe te haya pedido eso. Sobre todo que él más que nadie sabe que esto es como la adrenalina. Que una vez que la pruebas, se convierte el combustible de tu vida. Pues no sé, primo. Pero es algo que no he vivido y la neta no sé siquiera, güey. Vamos a ver a tu jefe, me despido del shopping. Espérate, acompáñame. Por favor, Aurelio. Suelta. Ole. ¿Tú qué traes? Pues aquí con el corazón un poco golpeado, pero todo bien. Te los veo, pues. ¿La Mónica? ¿Andaba por aquí? Sí, hace rato estaba por aquí con el niño. Despídete de tu hermano y dale un beso grande y un abrazo a tu papá. Despídese, papá. Ándale. ¿Les va a pegar separarse, jefe? Son como canalitos. Ya sé, mijo, pues. Ni modo. Ni moño, dijo la pelona. Voy a ir para allá. Ya entendí lo que estás haciendo, Mónica. ¿Estás huyendo de mí? ¿De ti? Todo lo que sentimos los dos. Estoy corriendo, sí, pero no de ti. ¿Por qué no eres más que una cobarde, Mónica Robles? ¿Por qué le tienes miedo a amar como nos amamos nosotros? Este es amor, amor del bueno. Te voy a dejar a dos vatos. Te van a ubicar los puntos que eran de nosotros. Me recuperas esos puntos y a la gente, los colombianos, quiero que te les dejes ir con todo y sin misericordia. ¿Estamos? Estamos. Lo primero que tenemos que hacer es caerle a los sitios que ya le c*** a los Casillas. Es con Fello. Eso nos bajamos unas pintas de Colombia bien ásperas y ya. Solamente que quiero saber si seguimos en el mismo barco o cada quien jala por su lado. Entonces, ¿eso es lo que quieres? Meterte en un rancho, ser la patrona, la ama de casa, que espera a su marido cuando regrese de Colombia, de Suiza o de cualquier lugar del mundo. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que a ti lo que te duele es precisamente que quiera eso con Víctor y no contigo. Tú no sabes querer a una sola mujer. Mónica, empecemos de nuevo. Atrévete a mandar toda la... Atrévete. No, no puedo quererte, Aurelio. Llevo toda la vida luchando con esto que me consume por dentro. Con el veneno que eres para mí. No puedo quererte. Ya que no tuvimos quebrada con la mentada felina, hay que tocar la puerta con la esperanza, Javier. Sobre todo nos toca convencer al... del Aurelio de llevar la fiesta en paz. Quiero que se ocupen, quiero que armen un ejército, esto se va a poner de la... Quiero que les paguen bien y que les den todo el armamento que pidan, el mejor. Arre, actívense, muchachos, órale, como sea. Está hablado, patrón. Fierro. Permiso. ¿Qué pasó, papá? No me gusta esa cara. ¿Qué vamos a hacer o qué? Así me gusta, mijo, que hables en plural. Mira, mijo, mucha gente dice que yo soy el diablo. No es nada más porque yo soy un hijo de la... que sí lo soy, sino porque de vez en cuando se me aparece clarito el futuro. Es más, ¿crees que te diga qué va a pasar? Ahí te va. Esta guerra, mijo, va a ser larga. Y a lo mejor no podemos dar con el Feo tan rápido como quisiéramos. La Mónica va a pasarse un tiempo jugando a que es feliz, aislada de todo y de todos, alejándome de mi chamaco. Mientras que el Víctor anda por el mundo entero haciendo desmadre y medio, haciéndose cada vez más rico a lo... ¡Obvio! Y a los maras salvatruchas los van armando cada vez más y más, hasta que armen un ejército bien
y el país yéndose a la... Esperancita en su trabajo de infiltrada con su paisano, el embajador venezolano, mientras logra que Rivero y su gente dejen de investigarla, porque no le van a encontrar ni madres. Y los ricos corruptos haciéndose cada vez más ricos y más corruptos. Y en todo este tiempo, tú y yo vamos a recuperarnos, vato, vas a ver. Y pues yo seguiré moviendo los hilos de todo hasta que esté listo para enseñarte a pilotear. Pues aquí estamos, Aurelio. Para decirte que vamos a seguir tu juego. Yo ya reuní a mi gente y las guardé por un rato. Ahora te toca a ti decirle a los militares que hagan lo suyo. No, pues, mijo, vas a tener que mentir mejor. Haz un esfuerzo, porque, pues, no me trago ese cuento, compita. Pues lo que se está aprendiendo es una guerra peor que la que hubo en los tiempos del Chema, niña. Pero Ernestina Gallardo, la de los sindicatos, ¿está muerta? No, ella no. Pero la periodista que andaba regando que la muerte del padre del presidente fue obra de los colombianos que están en el DF, ella sí murió. Esos son los mismos colombianos que le están haciendo la guerra al Víctor en las colonias. Ellos mismos, niña. Hay que estar aguas, Pompeyo. Hay que reforzar la seguridad. La cuerda siempre truena por el lado más delgado. ¿Qué pasó, Escuincla? ¿Qué onda? ¿Cómo se está portando el de mi primo? La última vez que hablamos estabas toda insegura. Que si te conseguí un lugar para estar, que si ya no. ¿En qué terminó todo? ¿Te vas a venir? Pues no sé cómo se está portando Víctor allá donde está, pero aquí me acaba de dejar muda. Tu primo me propuso matrimonio, Rutila. ¿Qué? A ver. ¿Cómo estuvo eso? Me imagino que lo hizo de distancia, porque en persona lo asesinas. Me mandó una yegua blanca hermosa y un anillo enorme. Ese es el cliché más narco que he escuchado, Mónica. De repente se porta como un animal y luego tiene estos detalles que me desarman. Entonces, en unos días van a saber de mí. Voy a sacarles esos colombianos paisanos tuyos de ahí. ¿Qué le vas a pedir un favor al Riverito? No me digas que lo tienes ya en tu nómina. No, hombre, mijo, andas fuera del hoyo. Yo no le llamo el payaso. Yo le llamo al dueño del circo. ¿Qué hubo, Marcito? ¿Y sabes quién te habla, no? Pues sí, sí sé. ¿Pero qué pasó para que me estés hablando tú directamente? Pues porque yo no busco los intermediarios, porque yo no tengo tiempo que perder. Yo ocupo que me hagas un mandadito. ¿Ahora qué quieres, Aurelio? Te llamo para decirte que ahora sí vas a empezar a trabajar como los hombres. Se te acabó la paz, compa. Vamos a empezar con la guerra, ¿cómo la ves? Entonces, ¿qué, güera? Enséñame el anillo ese. Quiero ver cómo te quedó, a ver. Aquí está, Víctor. Y es precioso. Víctor, yo siempre he tenido este. Significa mucho para mí y se ha vuelto parte de quien soy. Pero estoy dispuesta a cambiarlo. En señal de que quiero que lo nuestro funcione. Que estar juntos sea nuestra felicidad. Pues a mí me gustaría ver lo opuesto, Mónica. Papá. Emiliana. Hija. ¿Pero qué haces aquí? Pues te dije que te iba a venir a sacar de esta... Y aquí estoy, pa. Nadie te lo pidió. Que no sepa. Por eso mismo. Porque no voy a dejar que estos... te dejen morir aquí. ¿Y qué madre esperan? ¡Que se muera! ¡Abre! ¿Y me vas a decir quiénes te han hecho daño, papá?
uno a uno. Me la va a ir pagando. Así sea lo último que haga en esta vida. Está bueno, pues. Ahora soy yo la que te pregunto. ¿Te quieres casar conmigo así? Claro que sí, güera. Bésame tonto. Pues me acaban de dar el pitazo que sacaron a Lencho Contreras del bote, que anda bien de salud y pues se lo llevaron al hospital central. Pues ahora que no está encerrada, pues hay que ir a hacerle una visitadita, ¿verdad? A ver si es cierto eso que anda diciéndole a los viejos capos, que yo lo delaté, no sé qué. Dile al toro del chatarrero que se preparen, yo me voy con ustedes. Ah, y llévense silenciadores. Tablao. Arre. Pues ahí está, güera. Ya hice lo que me pediste. El balón está del lado de Aurelio. Nomás toca ver qué desmadre van a armar. ¿Van a poner a Rivero a enfrentarse con los colombianos? Pues eso fue lo que le ordenó a tu primito el presidente. Y lo traen de su gata, el pobre infeliz. Aurelio está ese, güey. Escuchas, pongan bien sus silenciadores, ¿eh? No queremos hacer un escándalo aquí. Aguados, aguados, vámonos. ¿Qué se te olvidó, Lourdes? ¿Qué pensabas, Lencho? ¿Que no me ibas a volver a ver en tu vida o qué? ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila, tranquila. A ver, esto no es una reunión familiar, ¿qué pasa? Es conmigo, déjala a ella. Aurelio, esto está poniendo bien caliente, tenemos que pelarnos. Ni modo, Lenchito. No vayas a cometer una estupidez, Aurelio. La estupidez sería dejarte vivo. No llores, si nos vamos a ver en el infierno, ¿qué no? Pues entonces jálale. ¡Fuga, patrón! La lengua es el castigo del cuerpo, Lencho. Vámonos, arre. Me quería hacer quedar mal con todos los rucos del negocio, pero se la... A ver cómo le hace ahora el hijo de la... Sé que el fello también lo ha intentado, pero no ha podido el perro. ¡Salud! ¿Eh? A ver, ¿qué pasó, apa? ¿A poco ya puedes estar tomando? Las cosas buenas hay que celebrarlas. Y yo ya estoy empezando a resolver mis broncas. Mejor que me tengan miedo a que me falten el respeto que no. Pues no quiero ni saber qué están celebrando. Solamente espero que hayas aprendido a resolver tus broncas sin que nos afecten a los que te rodeamos. ¿Quién habla? Don Fello, soy Emiliana Contreras, la hija de Lencho. ¿Cómo está tu jefe? Aurelio Casillas mató a mi papá. No se lo puedes contar a nadie. Esto tiene que quedar entre tú y yo. Estoy confiando plenamente en usted, don Fello. Pues puedes hacerlo porque te aseguro que conmigo ese desgraciado va a encontrar su fin. Oye, ¿se puede saber qué estás tramando? Voy a buscar a la familia de Lencho. Según el periódico, solo le quedó una hija. Emiliana. Siento mucho lo de tu papá.
Cuenta conmigo para lo que necesites. Te lo agradezco, Aurelio. ¿Qué te parece que el papá del hijo de la tata se llame Aurelio? El Alfredo encontró la manera de agarrar a Casillas. ¿Pues no vamos para allá? No puede ser. Tú no puedes estar por allá ni puedes estar por aquí. Mejor que te vayas tranquilita y esperas que yo te avise. Hablo con Aurelio Casillas. ¿Y aquí quién allá? Vea, hermano. Habla Gustavo el oficial. Yo sé dónde está su hijo, hermano. A ver, hijo de la... ¿Por qué fregados tengo que creer todo lo que sale de tu hocico, A mí lo que me interesa es que usted mate a la persona que tiene su hijo. ¿Y usted sabe quién es? ¿Quiere saber? Fello Aguilera, papá. Y usted le tiene ganas, hermano, ¿sí o no? Mijo, si Dalvio quiere negociar con Aurelio, yo no veo por qué las cosas no se puedan dar, mijo. Pues es que mi jefe quisiera. Ahora la cosa es que el ingeniero acepte sus condiciones, que yo la neta no la veo nada fácil, jefe. ¡Qué vato más! ¿Que su papá no le enseñó que cuando se saca un fierro es patronarlo? Pues, ¿qué le parece que don Fello apretó la vieja del ingeniero? Mijo, usted se acaba de ganar el aumento de sueldo. ¿Qué pasó, Aurelio? Habla el Fello Aguilera. Ah, no andaba muerto, andaba de parranda el vato. No, pues contento si estoy, ¿para qué te lo voy a negar? A que ni sabes a quién tengo aquí. A tu hijo, el Ismael, y a la tata. A ver, ni sueñes que le vas a hacer algo, hijo de la ching... ¡Deja su puta! ¡Mi crash! ¡Mi feliz! ¡Hijo de su madre! ¿Mónica Robles? Soy Emiliana Contreras. Me dijeron que querías hablar conmigo. Te buscaba para ver cuándo nos podemos entrar a platicar de negocios tú y yo. ¿O ya estás en tratos con alguien? Pues ya estoy en pláticas con Aurelio, pero de cualquier manera podemos hablar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tocas ese gatillo! Y te voy a dejar como coladera. En este mundo no cabemos los dos. ¿Tú sabías en qué andaba el Fello, hija de la...? Ya llegó el patrón de las señoritas. ¡Ábranse! Y tú dispárale, señor de los cielos. Me odias tanto como yo te odio a ti. Los dos nos la aplicamos, bonito y bello. Nos dimos donde más nos dolía, ¿no? Tu hija y mi hijo, ¿te acuerdas? Yo te quité a tu condesa y tú le faltaste al respeto a mi mamá. Somos tú y yo. Y esto va por mi jefa. Fellito atrapó a la tata y a su hijo, el Ismael, que es nada más y nada menos que el hijo de Aurelio Casillas. ¿Sí o no, Dalvio Contales? ¿Cómo? Llévale esto a la vieja colombiana que andaba con él. Y dile a esa vieja, al pinche ingeniero y al Tijeras, que quiero hacer una tregua. Muertos perros, se acabó la rabia. ¿Te gusta la champaña? Sí, mucho. Venga, vamos a brindar por las muchas que nos vamos a tomar.
quieres. No es que no quiera. Lo que no quiero es ser una más en la lista de mujeres del Señor de los Cielos. Podemos ser amigos si eso te sirve. Pues puede pasar lo que quieras. Pero hasta ahí. Arre, vamos a ser amigos. Porque enemigos ya no creo que pueda tener más. Suena bien, ¿no? Ahora con el Fello fuera de circulación y sin ninguna amenaza contra ninguno de la familia, pues ya que cada quien talacha por su cuenta, con plena tranquilidad. Esa es la paz que buscamos, Mora. Pues no sé si le creo a Aurelio, pero me da gusto oír que eso es lo que tú también quieres. Pues sí. Y no sé, a lo mejor esto del Fello tenía que pasar para que todo agarrara rumbo. Tenemos al gobierno a nuestro lado y así no vamos a tener broncas. Y como siempre, las cosas se hicieron como él dijo. Va a seguir siendo el Señor de los Cielos, ¿verdad? ¿Cómo te fue en tu primera negociación con esos monos? Pues no tan bien como usted, papá. Con ese mujerón con el que anda, no se haga. Querido papá, yo traigo lo que piden. Lo que más les interesa es que controle al Víctor. Ah, bueno, mira, mijo. Te voy a explicar cómo va a estar el Guateque en las próximas semanas. Esa va a ser nuestra mayor dificultad. Mantener a tu primo a raya. Pero va a estar tan ocupado el vato en su boda que nos va a dejar un buen margen de operación. Y por supuesto que no va a dejar de hacer lo que está haciendo el vato, que es llenar el país de maras y cogerse todo el negocio de México. Los colombianos van a seguir produciendo y colocando su merca. Y nosotros los vamos a proteger. Y es que el Chema Venegas está preparando su fuga. Yo sé que eso le va a afectar. Todos van a ir a esa boda de tu primo con la Mónica. Porque es tiempo de que esa tregua que hicimos se termine de sellar. ¿Y por qué dice van, papá? ¿Que no piensa ir a la boda o qué? ¿A la boda? Pues no sé, mijito, déjame pensarlo. Vamos a ver qué pasa. ¿Te acuerdas que el otro día estábamos hablando de la boda del Aurelio con mi tía Jimena? Pues quiero aprovechar mi boda para hacer algo por el estilo. Ah, el Aurelio está que se saca la lotería. Si él creyó que la tierra era muy chiquita para él y para el Fello, resulta que el cielo está quedando muy angosto para él y para mí. Tú no me trajiste aquí para enseñarme tu lavadora de dinero. ¿Cómo es que adivinas, mi reina? Siempre soñé hacer esto con una mujer como tú. Conmigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes hasta que la muerte los separe. Puede besar a la novia. Felicíteme. Felicidades, tío. Es lo mejor. Lo mejor para todo. Oye, tengo que hablar contigo de algo importante. Rutila, vas a tener que atender esta llamada. Bueno. Hola, bonita. ¿Chema, eres tú? ¿Qué pensabas hacer? ¿Matar a mi jefe? ¿A tu tío? ¿A tu propia sangre? Si no me queda de otra, primo. Simón. Me voy a quebrar a tu jefe, porque es él o soy yo. ¿Este era el futuro que me prometiste, Víctor? Dejé todo por apostarle a esto. Nunca debí fallarme a mí. Pero no me vuelvo a equivocar. Haz como que todo lo que dijo ese cura no pasó. Mónica. ¡Mónica! ¡Mónica! Están tomando el rancho, los de la marina y un buen de tiras. Pues hay que pelarnos de volada. ¡Cubra!
vacaciones por México, ¿no? Espero que te hayas divertido. ¡Espósenlos! Sí. ¡Ramón! ¡Ve a preparar una camioneta por atrás! Sí, enseguida. ¡Dame el arma! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Nos está esperando una troca, patrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Jorge! ¡Vámonos! ¡Alto, Mónica Robles! ¡Está detenida! Ya vamos con el médico. Aguanta, ¿tienes? Aguanta. Razonable. Víctor está enfermo. No debía de casarme con él. Me debo dar una trampa para matarlos a todos. Para matarte a ti. Te amo, Aurelio. No he dejado de amarte en un instante. Mónica, 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 Mónica. Mónica, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, Mónica, aguanta. Aguanta, aguanta.